La nominación de Yalitza Aparicio al premio Oscar como mejor actriz ha sacado lo mejor y lo peor de muchos mexicanos. Por un lado, por supuesto, el orgullo al saber que podría ser la segunda actriz mexicana en ganarse un Oscar en esta importante categoría después de Salma Hayek. Y por otro, pues muchas críticas por sus orígenes y por no ser una actriz consagrada profesional de carrera. Como recordarán, Laura Zapata fue una actriz mexicana que llamó su nominación, la de Yalitza, como una cuestión de suerte. Así que sin duda, en todo este panorama que les acabo de describir, un comentario que hizo el actor Sergio Goyri ayer ha causado mucha roncha. Él menospreció el trabajo de la estrella de Roma usando una frase despectiva y racista para referirse a ella. Vamos a escucharlo primero y luego vamos a hablar con Sergio Goyri. Que metan a nominar a una... Que dice, sí, señora. No, señora. Sí, señora. No, señora. Y que la metan a una terna, a la mejor actriz de los... Bueno, esto fue publicado por un usuario de las páginas de sociales que lo subió a Twitter, dio a conocer esta grabación hecha por la novia de Sergio Goyri en una cena en la que el actor asegura que Yalitza pues no se merece el premio. También se escucha a otra actriz pidiéndole a la novia de Goyri que estaba filmando que no publicara ese clip porque decía, y cito, se le van a ir encima. Pues bueno, ahora llegó el momento de hablar con Sergio Goyri para hacerle frente a todo esto como debe ser. Bienvenido, Sergio. Y bueno, sé que estarás de acuerdo en que lo que pasó de ayer fue lamentable. Sí, totalmente, totalmente lamentable en muchos sentidos, porque algo que era una plática, una discusión sobre las nominaciones del cine, de las diferentes películas, y a mí o a todas las personas nos puede gustar o no el trabajo de los demás, pero nunca denostar a nadie, ¿no? Yo creo que el comentario que hice fue muy a la ligera, fue muy, muy absurdo, muy estúpido de mi parte. En ningún momento, cuando vi la película me gustó la película, pero el comentario que yo hice no fue para ofender a nadie. Yo sé que ya visto de esa manera es muy ofensivo, ¿no? Y más, pero era un comentario ahí entre nosotros, entre amigos, que gente que le tengo muchísima confianza. Pregunta, cuando esto pasó, el contexto fue durante una cena de San Valentín, estaban tomando, estaban hablando entre amigos, y entonces tú fuiste espontáneo, expresaste lo que tú sentías, y lo que me estás diciendo es que estás en desacuerdo con las palabras que usaste para referirte a ella, que eran despectivas. Exactamente, el comentario fue muy estúpido de mi parte, ¿no? Porque nadie merece que lo ofendan, y mucho menos si no te gusta o te gusta su trabajo. O sea, bueno, pero tu opinión de su trabajo no ha cambiado. Ayer no te gustaba y sigues considerando que ella no merecía la nominación. Yo pienso que hay otras actrices que podrían ganar, pero bueno, no se trata de... Tu honestidad es apreciada, y yo creo que el público entiende que todo el mundo tiene derecho a una opinión. Aquí la parte fue lo que usaste cuando te referiste a P. India, esa frase que usaste. Exactamente, fue un desacierto totalmente, ¿no? O sea, un comentario muy a la ligera, muy estúpido de mi parte, ¿no? Y bueno, con la mala suerte de que en ese momento se estaba grabando, ¿no? Sin explicarlo, pero bueno. Bueno, ¿y hoy cómo te sientes de todo esto? Porque sé que ha sido una avalancha de críticas. Muy avergonzado conmigo mismo primero, porque no, mis principios me hacen sentirme de esta manera. Yo no voy por la vida tratando de aprovechar cosas de estas para hacer famoso, ni mucho menos, al contrario, le rehuyo a todo este tipo de cosas, le rehuyo a todo este tipo de chismes y cosas y diferentes, pero tengo que dar la cara, tengo que asumir mi responsabilidad, pedir una disculpa pública a la señorita y a la gente que se ha sentido muy ofendida. Es un comentario muy estúpido de mi parte, que no hay un fondo verdadero. O sea, estoy muy orgulloso de México, de los mexicanos, de las etnias mexicanas. Siempre he sido muy orgulloso, siempre me he referido a la gente que trabaja en Estados Unidos con grandes valores,
siempre he estado apoyando a todos los latinos que trabajan en los Estados Unidos. Me honra ser mexicano, me honra ser latino, y el comentario que hizo fue muy a la ligera y muy estúpido. No por eso siento pena de los orígenes o de la nominación de la señorita, que se lo merece, tan eso, así que ahí está. A ti te puede gustar su trabajo o no, a mí me puede gustar su trabajo o no, pero eso no nos puede permitir. Pregunta, serio, brevemente, porque quiero que tú contestes esto con tus propias palabras para que quede claro de una vez por todas, porque la impresión que dejó todo este comentario, y por eso estás aquí para aclararlo, es que eres una persona racista y elitista. Entonces yo quiero que tú le hagas frente a eso, porque el comentario eso es lo que da a entender. Entonces yo quiero que tú lo justifiques ante las cámaras para que tu público lo entienda. No hay ese trasfondo. Jamás he sido racista. Siempre he apoyado a los latinos en Estados Unidos, y estoy orgulloso de ser mexicano. Jamás podría ser racista yo. No, estoy muy orgulloso de mis raíces mexicanas, muy orgulloso de ser latino, y jamás iría por ese lado. Fue un comentario muy a la ligera, muy estúpido, para calificar o no si me gustaba el trabajo de la señorita o no. Bueno, yo te agradezco. Estoy totalmente arrepentido y le pido nuevamente una disculpa a ella y a toda la gente que se ha sentido ofendida, pero no va por ahí. En ningún momento va por el lado racista. Bueno, pues yo te agradezco que hayas hecho la aclaración aquí en el programa, y que lo hayas hecho con tanta rapidez. Y bueno, esperemos que todo esto pues quede entonces ya neutralizado una vez tú has dado tu versión de lo que pasó. Muchas gracias. No, gracias a ti. El juicio del siglo está por llegar a su fin. La defensa hoy presentó a su único testigo, un agente del FBI, en una de las defensas más cortas, pues duró poco más de